Hola, ¿qué tal familia de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. En esta ocasión, como ven en el título, vamos a estar aprovechando esta temporada y vamos a crear un maquillaje en tonos, colores de otoño. Sumándole a que vamos a estar probando una nueva paletita de Ultramo. Primer vez que usamos estos tonos de la marca Ultramo. Y vamos a ver cómo nos va. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. En este caso, yo ya me hice mis cejas. Y ya tengo mi crema hidratante para no hacerles tan largo este video. Y vamos a pasar a aplicarnos nuestro primer. Ahí está, chicas, ahí está. Y me voy a aplicar mi base. Un poquito rápido, chicas, para que no se les haga tan largo este video. Me voy a aplicar mi corrector para iluminar mi rostro. Iluminar a toquecitos para que se ilumine mi rostro. Les comento que ya llegamos un poquito más de los 50 suscriptores y la verdad estoy muy contenta porque no me imaginé que en un poco tiempo creciéramos tan rápido. Y qué mejor que, como les comentaba en un principio, qué mejor que hacerlo junto con ustedes, que yo creo que sin ustedes no se hubiese logrado esta cantidad en cuanto a suscriptores. Y yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Y espero que a los que todavía no se han suscrito, se suscriban, les den like y que activen su campanita de notificaciones para que cada vez que yo esté subiendo un nuevo video, ustedes puedan ser notificados. Vamos a hacer el contorno. Que me puse mucho. Todo lo difuminamos, no pasa nada. Y vamos a difuminarlo. Esta ocasión voy a estar usando mi esponjita. Normalmente uso la brocha, pero ahorita voy a estar usando mi esponjita. Entonces, para difuminar. Cuando hagamos el contorno en barra, vamos a difuminar bien para que esto no se vea feo hacia arriba. Con la brocha es más rápido, pero con la esponjita se difumina mucho mejor. Tarda más, pero se difumina mucho mejor que con la brocha. Entonces, vamos a estar probando varias técnicas para que ustedes más o menos se den una idea de cómo es que podemos nosotros difuminar lo que es el contorno. Ya sea igual
si ustedes dicen, ya, pero es que yo no me acomodo con brocha, o yo no me acomodo con esponja, ustedes no se preocupen con lo que ustedes se acomoden. Y vamos a pasar a hacer... A mí me gusta mucho este paso porque le da como que un maquillaje más completo o más limpio, digamos así, más refinado. Así lo vamos a dejar. Listo, vamos a pasar con nuestros ojitos. Vamos a aplicar para que agarre bien la sombra, el corrector que usé para iluminar. Voy a ponerlo de prebase. Ok. Prebase. Para que se vea un tono más uniforme en mi párpado. Porque muchas tenemos venitas moraditas, venitas azules. Y se nos ve pues una diferencia en cuanto a tono de todo lo que es nuestra piel. Toda nuestra carita y el párpado. Entonces, para unificar lo que es el tono y se añadan más o pigmenten más las sombras. Entonces, esto yo lo voy a difuminar con mi dedito. Bien difuminado. Paleta de Ultramo, de la marca Ultramo, de nombres. Todos los tonos. La verdad está muy, 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 muy padre. Como vamos a hacer un look de otoño, entonces vamos a estar usando este, que es tono terracota, un tono terracota naranjito, como base de transición. Entonces usamos este de aquí. Ahí está. Y lo vamos a estar aplicando. Pueden sacudir bien su brochita. Recuerden, posicionamos y vamos dando toquecitos. ¡Wow! Pigmenta muy, muy, muy bien. Está rapidísimo. Pigmentó, la verdad, muy bien y fue rapidísimo. Tomando para el otro lado. ¿Está? Y posicionamos y vamos dando circulitos. Ahí está. Está difuminadito. Y para el siguiente tono, es aquí en la cuenca, en el centro, de la misma paleta de esta, vamos a estar usando el tono vino, es como un vino tinto, este, y vamos a estarlo poniendo en el centro de nuestra cuenca. De nuestro párpado. Ya vimos que pigmenta muy bien, entonces vamos a tomar muy poquito producto. El tono. Entonces vamos a estar poniendo muy poquito producto. Vamos a posicionar así.
Posicionamos el producto y vamos difuminando hacia arriba para que se vaya unificando con el color de transición que usamos primero. Sean unificados y vamos a agregar de estos glitters, estas hojuelas trae en combinación como con los tonos que tenemos en los ojitos, con dorado y rositas, como tipo vino tinto. Ahí se ve. De este vamos a estar usando solamente en el lagrimal, en la parte del lagrimal un poquito hacia arriba, no hasta acá, sino en la mitad. Entonces vamos a tomar un pincelito así de delgadito para agregarlos, para que pueda posicionarlos. Y ya después, en esta ocasión voy a estar utilizando el delineador en tono negro. Este es de Jafra. Este es un poquito dramático, pues lo vamos a estar haciendo en tono negro. Concentración. En esta ocasión lo estoy haciendo desde mi lagrimal, el delineado, hasta afuera. Normalmente recuerden que yo lo hago de en medio de mi párpado hacia afuera. Pero en esta ocasión va a ser desde el inicio de mi lagrimal. Listo. Ahí está. Y después, el mismo color vino tinto, el que habíamos aplicado, este de aquí, en la parte de abajo de la línea de agua. Llenar mis pestañitas para aplicar la máscara de pestañas. Voy a estar usando mi máscara de pestañas de exactitud. Llevo como un año usando esta máscara y la verdad no la cambio
por ninguna otra, porque esta me encanta mucho y me funciona muy bien para separar todas mis pestañas. La verdad se la recomiendo. La pueden encontrar en cualquier tipo de local en cuanto a cosméticos. No es difícil de encontrar, entonces la verdad es que sí, muy recomendable. En lo que se secan mis pestañitas superiores, aplico unas inferiores para después pasar la segunda capa. Y continúo aplicando la segunda capa. Listo. Ya quedaron mis pestañas y paso a retirar el baking. Y me voy a aplicar mi rubor para darnos color. Igual en tono coral de Bisú en el 05. Después mi iluminador de Bisú, igual del tono 02. Se lo aplico con mi dedo, como siempre lo he aplicado. Lo voy a aplicar en el lagrimal para agregar luz. Y ahí está. Después mi labial. Voy a estar usando ahora en lápiz. Es en este tono. Es un como rosa café. Café rosáceo. Los voy a rellenar. Y así nos quedó. Así fue como nos quedó el look de otoño. Y vamos a seguir creando más contenido para ustedes. Espero que no se me aburran. Y déjenme saber en sus comentarios si quieren ver en algún tono específico. O si quieren, incluso si quieren que haga alguna recreación de algún maquillaje. Con mucho gusto. Yo los voy a complacer, para eso estoy, para complacer. Y que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo en el horario en el que ustedes estén viendo este video. Y bueno, sin más que decir, yo soy Yasmín Villaseñor. Nos vemos en un próximo video.
Dios los bendiga.